Aquí seguimos con esta radio maratón recogiendo juguetes para que ni un solo niño se quede sin juguetes aquí en Radio de Spin, el 107.2 de la FM. Uy, qué voy a hacer hoy. Respira respira, 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 coge aire. Es que estoy emocionada porque hemos conseguido esta tarde muchos muchos juguetitos qué bien. y me encanta que esta colaboración de la ciudadanía sea tan maravillosa y a ver si conseguimos que no paren y que sigan llegando esos juguetes a pues la sí. Cruz Roja que sigan siga, llegando siga. todos. Y me preguntaréis, ¿con quién hablas Carmen? Claro, ¿con quién voy a hablar? Si me estoy enfocando a mí misma no veis con quién estoy. Pues estoy nada más y nada menos que con. Carlos. Cristian y Verónica. Verónica, que te estoy enfocando ¿eh? para que lo sepas. <risa> <risa> no, no. Eh, Vamos a ver. Eh, pregunta, ¿por qué surgió el nombre del programa? Uy, esto de stories. A ¿Sí? ver, nosotros, yo, yo empecé a hacer un programa eh, donde cada, cada, cada vez que hacemos un capítulo es una temática diferente, ¿no? Y entonces cada 24 horas, ¿qué es lo que cambian también? Yo soy muy moderno, yo utilizo Instagram. <laughs> ¿Y qué es lo que cambia cada 24 horas? Pues los stories de Instagram. Ah, pues de ahí, de ahí viene, pues cada, que cambiamos, modificamos, digamos, la temática como los stories de Instagram cada 24 horas. De ahí viene. Muy bien. ¿Y tú? Entonces, cada, hay cuatro temáticas, ¿no? Tenemos hay, eh, cocinas, cocina. tenemos, uh -huh. hablamos de cocina, hablamos de viajes, hablamos de Eurovisión y también hablamos se me olvida uno Toma ya. de cine es que de cine y sí. de series cine se me olvida vale, <laughs> y para cada uno de ellos pues yo es como Carlos y, y amigos y cada uno de ellos pues tienen sus colaboradores y Verónica por ejemplo en este caso es quien Voy me a... ayuda a hablar un poco de viajes Verónica tú hablas de viajes sí y dónde, es... ¿y dónde nos bueno, tenemos que yo... ir Verónica es... dime dónde nos tenemos que ir de viaje, por ejemplo, a, Japón. Recomiendo a Japón. Japón, Verónica Japón. siempre te dirá Japón. Cualquier pregunta que hagas te dirá Japón. Acaba siendo Japón, ¿no? La, la última pregunta de ella es Japón. Ahí me voy. Espérate, Verónica, es que tengo un problema. Maiden, bueno, no sé. Si se quiere ir, no se quiere ir, Vero. pero mientras que se me va, ah, ya se ha ido. Pero, eh, ¿y tú todos los viajes siempre es a Japón? ¿No hay ninguno que sea más cercano para mí? Ah, bueno, sí. ¿A ah, por vas? ejemplo, A mí me gusta muchísimo también todo lo que es la zona del Reino Unido. Vale. Y si quieres más frío y algo espectacular, a ver las auroras albónias. Bueno. La oh, Hicimos bueno. un programa especial sobre auroras boreales uh, con 55 grados norte, ¿verdad? Se llamaba Verónica, sí. uh, que hace unas rutas de auroras boreales increíbles. Y si quieres saber más, pues te invito a que, a que entres en el blog de Verónica, que es sobre viajes, viajar con de Verónica, yo siempre poniendo la falca ah. <laughs> y su Instagram también. Te enfoco porque estás riendo, ¿eh? estás riendo sí, sí, qué promoción más sí. buena me hacen. <laughs> Pregunta, ¿Cómo, ¿cómo surgió esto de hacer radio? La idea de hacer este programa y en Radio Despí. Hago tres preguntas para que puedas. preguntas. ¿Has ¿Has a ver, la primera, hasta... ¿cómo surgió? Pues yo. ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió? Aquí vamos. Aquí, Clac. a ver, que mmm, yo trabajo en una radio, una radio local y me dijeron, ¿quieres hacer un programa? Y digo, Pues, ¿por qué no? Pues, claro, pues, pues para adelante. Y me, me dieron la libertad de hacer lo que yo quisiera, pues, por eso cogí estas cuatro temáticas, cuatro temáticas que me gustan, ¿no? Pues, eh, Eurovisión, cine y series, cocina y también viajes. Uh, ¿Por qué en Radio Despí? De Porque luego me pillaba aquí al lado de casa. Ah, fenomenal. Y como nos dais esta facilidad maravillosa de venir cuando nos va bien, pues estupendo. estupendo. ¿Y, y tu compañero, ¿qué temática llevas? y Yo soy eh, yo llevo el tema de Eurovisión. Ah, muy bien. Es el más friki de los cuatro temas, ¿no? Bien, bien. Que conste que tenemos un friki. Miradme bien, tenemos un friki. Ahí, ahora, ahora lo voy a tocar. ¿Sí? Toma, ahí está. <laughs> Aquí estoy yo. Pues sí, 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 yo llevo el tema de Eurovisión junto con otros dos compañeros y bueno, nos lo pasamos muy bien pues tanto criticando, que somos un poco así, no, <laughs> criticones, bueno. Sinceros, pero... Sinceros. Bueno, sinceros, sinceros. Y analizamos pues eso, tanto las canciones del año en curso como festivales antiguos. Oh, muy bien. ¿Y, sí, y sí. dejáis mucho muy verdes a todos? ¿o? Bastante. Bueno, no, no bastante. Hombre, no, no, que, no, grandes, no. no. Digamos que, Más que dejar verdes, digamos que, bueno, no nos callamos. Si hay algo que no nos gusta o si tenemos que criticar una organización o un sistema de votación o una interpretación, la criticamos. Ay, ah, pues sí, creo que me critiquéis ahora. Eh, ¿Qué pasó este año? <risa> Uy, <risa> <¿Qué>? ¿Con quién? <laughs> ¿Con quién? ¿Con, Ucrania, las cosas, con ¿cuál la... <laughs> Pues mira, este año lo que pasó es que teníamos que haber ganado, pero debido a una situación política, pues por desgracia no ganamos. Vale, bueno, más ves. desgracia es la situación política, en este no caso creo. de la guerra de Ucrania, pero sí que es verdad que bueno, sí, sí. traspasó, bueno, sí. traspasó al público sí, el, el apoyo en este caso Ucrania y se reflejó en el resultado. Vale bueno dejémoslo ahí porque es muy triste que sí. porque... que, es, que es navidad, que, sí, hay que, que, es navidad que, que hay que recoger juguetes hay que recoger juguetes bueno, pues eso. para coger juguetitos he pensado preguntas divertidas Ay. respuestas simpáticas divertidas Venga. y las más locas que tengáis guau ya, ya, ya me tienen y voy a enfocarlos a ellos decir qué película navideña ¿Mm? nos recomendáis para ver en familia quién me va a contestar en familia con familia, ah. con niños, con los niños. Uy. da igual. O sea, o sea, Yo empezaba a ver una. Espera, Venga, ¿cuál? Va. Bueno, es que es mi temática friki, eh, vale. Harry Potter. ¿Harry Potter? Po Harry Potter es mala. navideño, ¿Está cuenta navideño? como navideño. Bueno, ella considera. Sí, que Siempre sale la Navidad de Harry Potter. Vale, mm. pues tenemos Harry Potter. Bueno, mira, tengo un amigo que está también en el programa de, de cine y de series, que es Alex. A, uh -huh. a, a, Alex, me se me olvida el nombre, Alej Alejandro Prado, sí. Alejandro, que eh, siempre dice que La Jungla de Cristal es una película navideña. Muy oh, madre mía. Yo qué diría pasa lo a mí me encanta lo factualí. Ah, vale, bueno. Y que sepas que Andoni también está viendo Harry Potter. También bueno, Andoni, otro lo, compañero. De... Que lo sepáis, ¿eh? os ha quedado claro aquí todos, que no. nadie se quede fuera. <laughs> Un, este me lo todos vosotros me la tenéis que contestar. ¿eh? Venga. Una, mmm, A ver, ¿qué regalo tecnológico? Le haríamos, le haría a los Reyes Magos, si naciera hoy Jesús. Eh, contesta, empezamos por la que tenemos en la Verónica. Otra. Verónica, vamos. Si naciera hoy Jesús. ¿Qué regalo te tecnológico crees que le tendríamos que hacer? Ah, ¿Pero <laughs> para cuando crezca o ahora de chiquitito? No, no, ahora imagínate gente que ha nacido, que ya está por aquí dando, pirulando. Ya está. Ya está aquí dando guerra. O ya manipula, ¿no? La... Ya, sí, <laughs> bueno, ya a mi sobrino chiquitito le vamos a regalar un VT que le llaman que es como un mini mando de videojuego uh -huh. y tiene unos juegos educativos para aprender las letras, los números mientras va saltando con los muñequitos. Bueno, bien. Mira, yo te diría, no sé si es muy moderno, pero un Tamagotchi. Oh, bien, Tamagotchi, bien. está muy de moda ahora Hay tamagotchis de R2D2 de que son maravillosos bien. Que puede, en vez de alimentar a un, a un animalillo Le alimentas al R2D2 oh. y, y oye, pues bueno <laughs> Bueno, yo es que no sé si es para niños Pero como a mí me encantaría mmm, una realidad virtual Yo me encantaría tener unas gafas de realidad Exacto. virtual Casi <laughs> me de estar en la cueva que, se, y... que Jesús cree que esté en otro sitio claro, ¿no? En ¿eh? el espacio me, ¿no? gusta, me gusta las tres respuestas ¿Qué creéis que era la estrella de Oriente? ¿Un cometa? ¿Un ovni? o los reyes magos que iban un poco flipados y, co y veían y no veían muy bien a ver empezamos con mira contigo conmigo pues no sé diré pues eh, de las tres opciones o la que quieras o cámbiala La que no no es, pues, es una estrella maravillosa que guiaba a los reyes magos no es que no se lo sumo con nada <laughs> ¿Y tú? hombre de las tres opciones yo creo que sería más bien la estrella ¿no? la estrella sí. hombre, pero el ovni sería todo un qué eh. o sea cambiarla sí, sí. cambiar la historia y decir que era un ovni que los guiaba hacia algún lado eh, es sí, interesante es eh, interesante ¿y tú bro? yo creo que era Rudolf que iba perdido por ahí <laughs> <Yo> me <invito. risa> mezclando tradiciones muy bien <laughs> Fenomenal. Eh, ¿Habéis hecho ya alguna foto navideña para meter en las redes sociales? Y si no la habéis hecho todavía, ¿qué vais a subir? Uy, pues yo todavía no... Yo sí, lo tengo pensado. El regalo este que hay aquí tan bonito, aquí en, en la plaza de... Es verdad. <laughs> hay un, que... un regalo que te puedes meter dentro. Bueno, no sé si es el regalo o la bola. Estas luces de Navidad que hay en San Juan de en Spie, de que en algunas plazas hay como regalos gigantes y te metes dentro del, del regalo eh, iluminados, es. hay una bola de, 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 de led. árbol sí, llena es. de leche y te metes dentro de la bola de leche, está maravilloso. Es. Ahí está la foto navideña. ¿Y tú, Verónica? Yo no, porque ¿tú? ya se lo explico ya, a Carlos, hasta que no pasa mi cumpleaños no es Navidad. Vale, fenomenal, <laughs> ella lo tiene Así, claro. Días ya me la Navidad. Ah, eh, oh, eh. Eh. Ella no es nada egoísta. Si no. No, no, no es egocentrista. Yo siempre solo subir alguna foto de decoración de casa, así como vale. que ha llegado. Bueno, yo me esperaré que llegue ella para yo mandar la mía, a ver si es quién claro. es más original de las dos. <laughs> eh, pues imaginaros ahora mismo que eh, sabéis el Belén, hay muchos personajes, mm, Belén, sí. y tuvierais que hacer un TikTok. Ostras el Belén. Un TikTok. Bailando con alguien que está en el Belén. ¿A quién escogeríais? Vamos por aquí. Yo es que ponía mis Power Rangers en el Belén cuando ¿Joder? era pequeño. Vale. Entonces, sí, sí, pero bueno, no te rías, que, sí, que sí. Yo ponía los Power Rangers al lado de, de los pastores porque era, formaban parte del, ¿Eh? del cuadro. Entonces, claro. pues yo Power Rangers. Claro, y tú. Yo cogería el Cagané porque ya he puesto a hacer un TikTok. Mm, un eh, Seguro que eso lo va a ver muchísima gente. Como alguien con el culo al aire. Hay que ser viral, hay que ser viral. Exacto, hay que viral. ¿Y tú, Vero? Yo, yo creo que con los animalillos, el, el burro y la... Ah, y bailando <laughs> con ellos tres, mueve. Sí, sí. Fenomenal. Vale, y si ahora os dijera, eh, debate, tenemos un debate aquí en la radio, uh -huh. todos A los ver, compañeros, ¿cómo? las uvas, ¿con piel o sin piel? Con, ¿Con piel, con piel. Con piel, no, no. piel? perdonante, pero no, no estoy nada de acuerdo. Ya, o sea, el debate no, no, es un el debate. debate... El reto se coge. Claro. En... No, 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 no puede ser. Eso, eso, eso no hay quien se lo trague, esas uvas así, con, no, con piel y con pepitas. Pepitas o sin pepitas. Yo a, a, a 20 minutos de las 12 me pongo ya a pelar las 12 uvas, a quitarle eh, las a pepitas ver, tranquilamente. Y ya se Pero no ahí. hagas así con las manos porque Pero te lo dice ahora, en serio. Haz ¿cómo? trampas, cógete las chiquititas. Nadie te ha dicho de qué tamaño <laughs> tiene que ser. No, no, nada más yo tengo una manía muy extraña y lo digo desde aquí, que todo el mundo lo sepa, no me gusta que me exploten las cosas en la boca. Es una cosa que no, <laughs> una realidad. Las uvas si no las pelas, te hace chof y sí, no me gusta verdad, nada es verdad, no tiene toda nada. la razón yo se la doy, ¿eh? tiene toda la razón <laughs> imaginaros ahora mismo que mmm, papá Noel ¿Mm? mmm, en Youtube tiene que hacer un tutorial ¿Mm. ¿Qué, crees que, ¿qué mensaje nos dejaría a todos? en estos momentos ostras, ostras buena pregunta, ¿eh? buena pregunta. Eh, dejad de dejarme licor porque tengo que pilotar pues, estás pensando <laughs> lo mismo digo <laughs> no me vais mientras conducís dame. exacto <laughs> Eh, seguimos, seguimos con las preguntas. ¿Os habéis disfrazado alguna vez de mamá Noel, papá Noel, rey mago, algún no sé, en vuestras vidas? Pues yo creo que sí, no. yo sí. ¿Sí? sí. sí, sí, yo sí. Vale, de, de momento de, de Noel. El, el labero ha puesto cara de... ¿Qué? ¿Tú sí. te has disfrazado? Bueno, cuenta, cuenta. Bueno, a <laughs> mí no, me gusta mucho disfrazarme en general. ¿eh? Y sí, cuando era más... Bueno, hace unos años y eso, pues sí, me, me cayó en mis manos un disfraz de Papá Noel y mira, ah, <laughs> pues es, para los nenes. Sí. Después un poco pues para, para los ahijados, ¿no? De que, ah, venga, vamos qué bonito. Y, de, y ahora me tenéis que explicar cada uno brevemente una noticia o una experiencia vivida en este año 2022 que haya ha sido positiva para vosotros y me voy venga Vero. ya he puesto cara lo que pone cara de circunstancia ostras es que es una pregunta bueno, difícil ¿eh? para mí lo más positivo <laughs> parecerá una tontería pero es la apertura por fin de turismo a Japón <risa> <risa> es, ya está <laughs> ja Japón sí, no, no, para mí es muy importante y fernal. tras varios años de parón y no poder ir la verdad es que me, me ha subido mucho a la moral y ya oh. estoy otra es, vez arriba muy bien mm. a ti yo es que soy muy fan de los musicales y este año pude ir a Nueva York. Es que aquí, hablando de viajes, que claro, menudo viajazo. A... Fuimos con Cristian a ver musicales y mm. bueno, vamos, una, es que una, una pasada. Sí, sí, de una hecho pasada. iba a decir, lo vi de en Nueva York, iba a decir, digo, hemos ido a Nueva York y ha sido una barbaridad. Pero bueno, tengo que decir otra diferente, pues me he cambiado la cama. Eh, eso es muy bueno. <laughs> Después buena, de 11 años, bueno, Eso una está muy bien, se duerme de maravilla, uh. en una cama nueva y bueno, bueno, ¿qué te iba a decir yo? Y para terminar. Prepararos porque os hago cantar, ¿eh? Diez segundos. Pero antes de terminar, me gustaría un hashtag que sea bonito para que podamos recoger muchos juguetes para que ningún niño se quede sin un juguete aquí en San Juan de Espí. ¿Qué hashtag dejaríamos? ¿Quién quiere empezar? Hashtag juguetes para todos, ¿no? Sería, no sé. Y de ánimo, ánimo, ánimo. Ah, pues. También, de todo. Trae tu regalo. Hashtag trae tu regalo. No sé, tú. No sé. Soy muy malo para nada. Que viva la ilusión. Sí, no eh, ¿qué has que dicho vi... Verónica hasta que viva la ilusión y tú pues sí felicidad no felicidad para todos ¿no? muy bien, muy bien y, y ahora voy a enfocar las dos cámaras que a ver si lo consigo que el Rafa va a decir pues no lo sé yo tampoco lo sé <laughs> eh, no tengo ni idea sé que tengo la morada tengo la verde tengo que cambiar de sitio morada amarilla no, uy qué líos qué líos eh, <laughs> es que lo haces todo tú es que, es que lo hago todo que, yo no es, puede es ser es una maravilla, <laughs> no, es una maravilla aquí una maravilla. Eh, en cuatro la canción, empezamos. ¿Qué? ¿Sabéis cuál vais a cantar, no? 30 no segundos? Sé. ¿Cuál, cuál? Canción? No sé, la que queráis. Ah, que tenía que preparar una canción. Hombre, ¿no estás de Eurovisión? Ah, pero <laughs> de Eurovisión. Ah, ah, pero, pero, pero no, eh. no. no sé, me da una navideña. Una, una navideña, no sé. Sí. ¿Cuál, cuál una, quieres una, que cante? Una, Va, una, dime final. una que, que te la canto. Entonces, All I want for Christmas is you. No me la Nadie la canta como María Caray por no, eso. No, pero bueno, no. lo hemos intentado. Casi. Muchas gracias, compañeros. Recordar que el programa que realizan Stories, Stories se hace en directo aquí en Redes ¿Qué día? Ah, creo que se emite los lunes. Los lunes. Los lunes a, de 3 a 4. Sí, claro. O si no en la web, que también está, en allí. La web está y En Spotify allí. también estamos, y, y en iVoox también estamos. Están en todos, en lados. todos lados. En, en todos tu lados. plataforma preferida de podcast o sea, ahí está. Tenéis cuatro, nada más que nada menos que cuatro plataformas distintas, digo, cuatro, cuatro platos distintos <laughs> en esa hora que os hablan de todo. De todo, de viajes, hay, de... Cada uno su hora, ¿eh? Por eso, sí, sí, una sí. hora de viajes, hay otro día que luego es vía, eh, cine, otro día que es televisión y otro día... Cocina. Siempre me dijo una, cocina. Cocina. O sea que nos lo vamos a pasar muy bien con vosotros. recordar seguir Radio de Speed 107.2 de la FM con Stories, porque aquí hay unos programas que te... eso. Eso. flipas, <laughs> como, flipas. El caganet, como el es caganet, como el caganet. <laughs> Que flipas. Gracias a todos. Gracias, Verónica. Gracias, gracias familia. regalitos? ¿Sí? Muchos. Sí. Radio Daspi, la de Sant Joan Daspi, a Tasicha, bones festes.